manera nadie discute la importancia y el cáncer que es para la sociedad actual este terrible delito de la trata de personas, someter a la esclavitud por la vida sexual, en su mayor parte de mujeres, aunque no todos los casos. Acá se trata de un subsidio. Entonces, yo recurrí a los antecedentes que pude conectar de subsidios recibidos por la misma fundación en la provincia de Tucumán y en la provincia de La Rioja. Aparentemente, con la provincia de La Rioja, que llega a poco más de $1.350.000, serían fondos nacionales y se produce entre 2010 y 11 y 12. En el caso de Tucumán, leemos 4 decretos del Poder Ejecutivo. Uno, el 22 de enero de este año, de 2013, con la suma de $480.000 a distribuirse $80.000 por mes durante 6 meses, de enero a julio de este año. Luego, un decreto con la suma de 225.000, otro por 30.592. Y en el mes de julio se aprueba otro subsidio de 320.000, también con la modalidad de entregar $80.000 mensuales, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Y aquí que en todos los decretos se establece puntualmente la obligación de rendir cuentas, en dos de ellos de la entrega en cuotas, y esta modalidad se cambia totalmente en este subsidio que tenemos a consideración como un proyecto de ley firmado por un grupo de legisladores especiales. No hemos tenido a conocimiento ninguna exposición de motivos de fundamento. En la prensa se comenzó a decir que ya habían sido percibidos, se habla de la refacción de un inmueble ubicado junto con reparticiones del Poder Judicial y para un festival. Lo cierto, no se establece para un FOTA ni en una suma de $1.550.000. Pero lo que me preocupa, y así lo he expresado, reitero, es la utilización política del tema. Nadie descarta el esfuerzo de la señora Susana Trimaco y de la Fundación Poder Patrocinar. Miembros de mi propia familiares ligados conmigo se pusieron con éxito para rescatar una niña, una niña y su hija, una pequeñita de unos meses y una jovencita de 18 años, se la recuperó en la República del Perú con la colaboración de la Fundación. Pero eso es una cosa, decir que es importante la tarea que realiza y otra es, así nomás, aprobar este subsidio y aceptar esta utilización política en oportunidad hace varios meses, donde de pronto aparecía como que el gobernador llegó a decir que lo que pida Susana Trimaco por razones políticas se lo iba a conceder, cuando toda la provincia y todo el país lamentó un fallo en el que no se condenaba la trata de personas y se absolvía por la desaparición de María de los Ángeles de Oro. Y ahora, de nuevo, fíjese, cuando Cristina Fernández de Kirchner presenta al país la democratización de la justicia, que dicho en buenos términos, claro, significaba pulverizar la independencia de poderes,
dejarlo como un poder dependiente del Poder Judicial, y que el oficialismo consiguió los votos necesarios en el Congreso de la Nación, y que gracias al criterio de justicia de la Suprema Corte, varias de las disposiciones que se aprobaron en aquella oportunidad fueron dejadas inconstitucionales. Y uno de los fundamentos que tenía cuando anunció la democratización del Poder Judicial lo hizo a partir de Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles. En esta ocasión, inclusive, cuando salen las noticias del subsidio de la Fundación, surge la información que la Presidenta va a estar en Tucumán. No hay ni el oficialismo institucional, ni en la fuerza política que lo sostiene, ningún anuncio sobre la vida de la Presidenta. Es el anuncio de esta señora. Para que yo creo que hay fundamentos suficientes para que no aprobemos. Además, fíjese, el gobernador, 4 subsidios. 1.050.000 pesos. De pronto, ahora sí, nosotros, la legislatura tiene que aprobar con fondos de la gobernación de Tucumán. Entonces, a mí me parece que la mezcla con la cuestión política electoral. Y acá vuelvo a repetir, esto sí tiene también, como en el otro caso, un condimento fundamentalmente electoralista. Porque sectores de la sociedad que ven bien la lucha contra la trata de personas van a ver bien, quizás, y eso es lo que aspira a mostrar el oficialismo, que se le entregue 1.550.000 pesos en concepto de subsidio. Y no un solo pago, con objeto de reformas a una instalación y de un festival. Esos son fundamentos suficientes como para que adelante, que no voy a votar favorable este subsidio por las razones invocadas de forma, de fondo y la combinación con la cultura electoral. Muchas gracias, señor Presidente.